Cuba Información. Durante los últimos años del gobierno de Barack Obama, pacientes con cáncer de pulmón avanzado viajaban sin temor de Estados Unidos a Cuba. Una de las vías eran los llamados viajes people to people o viajes educativos, una de las 12 categorías de visita que autorizó Obama. Lo podían hacer, además, de modo individual. ¿Cuál era su interés? Atenderse en el Centro de Salud Internacional La Pradera, con las vacunas cubanas Sinovac y Vaxzira, ambas creadas por el Centro de Inmunología Molecular de La Habana y que consiguen ralentizar el avance de la enfermedad. De hecho, dicho centro cubano y el Roswell Park de Nueva York crearon el pasado año una empresa mixta para la investigación del cáncer. Es una de las escasísimas licencias de inversión en Cuba que ha aprobado la Casa Blanca. Pero en junio de este año, Donald Trump decidió eliminar los llamados viajes people to people y los cruceros, dos de las vías que existían para entrar de manera legal en Cuba. Ahora, los pacientes deben exponerse a viajar ilegalmente a la isla, por ejemplo, a través de México. Así es como la Casa Blanca viola en nombre de la libertad los derechos humanos de su propia ciudadanía, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la salud y, finalmente, el propio derecho a la vida. Los medios internacionales, por su lado, violan el derecho a la información silenciando semejante aberración política, moral y humana.